tenemos en esta plaza danza, música, carranga, exposiciones, tejidos y un conversatorio con el maestro Jorge Velosa, Iván Gaona, Marcela Ayala, un proyecto que se llama La Semilla, que es una estrategia que tiene el IDARTES para reactivar las artes de la ruralidad en Bogotá. Cientos de campesinos y campesinas con una gran riqueza cultural, política, social y cultural. Las mujeres campesinas somos mujeres trabajadoras, muy arriesgadas a su territorio. Yo creo que lo más importante para nosotras es que hacemos parte de ese corruño que es para nosotros la tierra, el sembrarla, el cultivar, el vivir ahí. Solo el hecho de vivir ahí, hacer parte de esa ruralidad, para mí es muy importante. Bogotá es una ciudad sobre todo rural, ¿cierto? Y en estos entornos rurales hay miles de expresiones culturales y artísticas que generan como una forma de discusión y memoria de las costumbres que sustentan sus mismas tradiciones. Y revisar la ruralidad no solo es revisar una esquina del mundo, sino revisar de qué manera esta ruralidad se extiende a las ciudades y de qué manera la soporta y la sustenta. Aquí tenemos un gran compromiso y una gran apuesta política en el marco del nuevo contrato social y ambiental. Y es un acompañamiento, una visibilización y un reconocimiento real por parte de IDARTES en la ruralidad de Bogotá a través de las artes. Este año vamos a pasar de 4 becas que teníamos de IDARTES Rural a 10 becas. Y vamos a pasar de acompañar anualmente a 4 o 6 colectivos, acompañar este año a más de 45 iniciativas a través del proyecto La Semilla, que es una estrategia del Circuito Rural de Arte y Memoria del IDARTES para visibilizar, empoderar y reconocer toda esa riqueza que tiene la ruralidad en Bogotá.